Quiero remontarme a mucho antes de mis inicios en este vasto e interminable mundo. Ese momento en el que sí me preocupaba porque un audífono sonara bien y que no sonara todo mal, todo acartonado. Aquel instante en el que necesitaba algo que me acompañara en mi larga rutina sin tener que escuchar el bullicio urbano que te ahoga mientras te transportas varios metros bajo tierra. El ruido ensordecedor y contaminante del resto del escenario caótico de la gran ciudad. Me preocupaba por un sonido decente, pero desconocía que había un mundo mucho más serio y preocupado por ello. Un mundo en el que tienes que poner atención sobre ciertas especificaciones, porque si no, puede que no tengas el resultado tan anhelado. Un mundo en el que incluso, tal vez requieres un dispositivo mayor para tener una mejor experiencia. Cuando tienes una idea de cómo puede sonar un audífono, contemplas varios aspectos para determinar si su sonido te gusta o no. En el mundo de esos apartados, por supuesto, se hizo mucho más complejo una vez que entré a esto de lleno. Algo en lo que debemos de buscar y poder hallar para poder decir, mi búsqueda ha terminado. Qué iluso. Completamente iluso. Y de pronto, me vi comprando un auricular de más de 10 mil pesos, cuando tiempo atrás unos audífonos de 20 me habían dado una experiencia muy buena. Y no lo digo bromeando. No pensé que gastaría una cantidad así en algo como esto, pero pues así ocurre. Y es que mencionaré una expresión que hice en mis inicios en el canal. Cuando pruebas lo que puede hacer un equipo de gama baja, te impresionas tanto que queda en ti la curiosidad de conocer qué es lo que puede hacer un equipo mayor. En aquella ocasión habían sido unos casetas ZSN versión normal, no pro. Mi primera vez gastando un audífono de más de 400 pesos. ¡Santo cielo! ¡Qué experiencia! Me encantaron. Y aunque actualmente considero que el empaquetado de los casetes es muy austero, no olvidaré que la primera vez que los vi, sí se me hicieron muy premium, tengo que admitirlo. Oye, Corvus, entré aquí porque tu video decía que hablarías de los FH7. ¿A qué viene todo esto? Bueno, mi estimada audiencia, en reiteradas ocasiones he mencionado que mis videos no son reviews como tal, sino charlas, y es precisamente lo que tendremos el día de hoy. ¡Hala! En tantos minutos para un video podrán decir. Sí, hay mucho que decir de estos audífonos. No solo cómo se escuchan, no solo sus especificaciones técnicas, no solo mostrar sus accesorios, sino más, mucho más. La razón por la que considero que son los mejores audífonos en mi repertorio va más allá de un apartado técnico, que no lo menosprecio porque al final resulta de información muy importante y no es que la vaya a dejar en segundo plano, porque por supuesto, por respeto a ustedes que están interesados en conocerlo y no en conocer una historia personal, pues es que me enfocaré en ello. Pero hay mucho que decir. Mi primera decepción, no tan grande decepción, ya la conocen quienes me siguen en el canal, fueron los FH5, no porque fueran audífonos malos, sino porque, a mi parecer, a pesar de tener un buen sonido, no era uno que reflejara directamente la sensación a la inversión, no era recíproco. Es por eso que yo me caso tanto con el concepto de un giant killer o un asesino de gigantes. Y vaya que temía que algo así pasara con los FH7. Pero para mi sorpresa, mi agrado y mi bolsillo, no. No ocurrió lo mismo. Fue amor a primera vista y, por supuesto, amor a primera escucha. Como podemos ver en el diseño, pues sigue esa misma línea que ha caracterizado a la serie FH, la cual no necesita de brillos y colores alucinantes para llamar la atención. Con sobriedad, hace acto de presencia elegante y refinada, se roba las miradas sin necesidad de tener destellos o matices cambiantes. Y lo mejor de todo, solidez, que sin tocarlo sabes que tendrás un cuerpo robusto, pero muy fino, muy fino al tacto, está muy bien logrado. Lo mejor de todo, dentro de todo esto, pues precisamente es gracias a que están hechos con una aleación de aluminio y magnesio, lo cual le va a dar precisamente esa característica. En la placa frontal notamos un relieve en forma de ondas y vaya, están muy bien, hechas del mismo material que el resto del cuerpo y también se diferenciará de su hermano menor por un contorno dorado que le da más ese toque premium. Como habíamos visto en los FH5, este contorno era de color plateado, al menos la versión de color negro. Si lo vemos en los laterales y por ejemplo comparándolo con, hablando de los FH5,
Notamos un cuerpo que sobresale un poco más para darle pues espacio a su gran driver dinámico y al sistema que Fio llegó a patentar para darle un mejor trabajo. Vamos a quitar las puntas. Y bueno, si los vemos de esta manera, vamos a distinguir que la boquilla del FH7 tiene una longitud y anchura ligeramente mayor a la de su hermano menor. Y por supuesto, vamos a observar aquí dos puntos diferenciales muy importantes. Uno, la boquilla también llega a ser de metal. Y dos, tiene un sistema que va a caracterizar a los FH7, que es el intercambio de filtros. En este mismo lado, dentro de lo que es la cara interna del propio auricular, nada más vamos a colocar esto, notamos un distintivo con la letra para indicar de qué lado es el que estamos observando, si es el derecho o si es el izquierdo, y una de las ventosas para liberar la presión del aire. Otra cosa que se van a diferenciar estos dos es que la insignia híbrida de Fio en la parte lateral tiene un elemento que sobresale para dar entrada a su conexión, cosa que no lo tiene ni el FH5, como lo podemos ver acá, ni tampoco lo llega a tener el FH3. Es lo que llega a distinguir bastante sobre esto. Son audífonos robustos y que a la mano podrían sentirse un poco pesados, pero ya dentro del pabellón auricular resultan sumamente cómodos para traer largas por largas horas de escucha. Y bien, para tratarse de audífonos a este costo, y como es costumbre, pues Fio cuenta con una gran cantidad de accesorios, algunos ya vistos en otros de sus audífonos, pero con cierto distintivo. Es una enorme caja. Vamos a subir un poco esto. Es una enorme, enorme caja que tenemos aquí. Al sacar la caja del empaque, vamos a encontrarnos con otra que está imantada y que solo hay que levantar un poco, de esta manera. Aquí distinguimos el sitio donde se encuentran los auriculares, o donde se encontraban los auriculares, y una pequeña cápsula donde se encuentran los demás filtros, que de ellos, el de color negro, como ya lo habíamos visto, ya viene instalado de fábrica. Vamos a abrirla. Y como podemos distinguir, tenemos dos filtros. Un filtro de color rojo, la cual tiene unas muescas, mientras que las verdes no. Esto lo podemos notar si acercamos un poco esto. Esas pequeñas muescas que llegan a tener estos filtros precisamente le va a dar ese sonido característico. Y bueno, es porque estas últimas, las verdes, se van a encargar de modificar las frecuencias altas, las van a incrementar, mientras que las otras lo van a hacer con las frecuencias bajas. En cambio, las de color negro, que ya vienen preinstaladas, pues van a entregar un sonido balanceado, es decir, no van a modificar el sonido del auricular. En mi caso, prefiero tener los filtros de color negro y verde, y de hecho, de estos últimos, de los de color verde, originalmente pensé que no me gustarían, pero fue una gran sorpresa al momento de escuchar que sí, sí me gustaron al momento cómo llega a entregar precisamente este detalle. La diferencia de sonido es discreta, pero sí es muy importante al momento de hacer esto, pues realizar algunas pruebas y por supuesto cuidar muy bien estos filtros. Guardamos nuevamente esta cápsula que llegamos a tener acá, entonces esto simplemente se guarda de esta manera en forma de rosca para poder guardarla en el lugar donde queramos o incluso en la propia caja donde venía. Y vamos hacia los demás accesorios que tenemos por aquí. Si levantamos esta pestaña precisamente, podemos distinguir el gran repertorio de accesorios que llegamos a tener. Tenemos la disposición de las puntas, mientras que en la parte inferior es donde se encuentra este case que vamos a ver más adelante. Las puntas son las mismas que tenemos en los FH5, con el plus de que además contienen las puntas de SpinFit en sus tres tamaños, chico, mediano y grande. Las verdes son pequeñas, las naranjas son las medianas y las azules llegan a ser las grandes. De hecho, como lo pudieron ver, ya están instaladas dentro del auricular, o al menos son las que yo llego a utilizar. Ahora, estas que tenemos aquí en este punto, las de color negro, son balanceadas, es decir, no van a modificar el sonido del auricular. Aquí solo vamos a tener dos pares porque otro ya viene preinstalado. Como estoy utilizando las de SpinFit, los tengo colocados en este punto. Y bueno, tenemos aquí otro par.
que son las de espuma de memoria, que al menos aquí no las distingo tan chiclosas o tan pegajosas como en otros auriculares. Entonces, pues sinceramente sí me agradaron utilizarlas. Y obviamente esto va a ayudar a incrementar un poco las frecuencias graves y va a amortiguar a las frecuencias agudas. Aquí solamente viene un solo par. Tenemos también tres pares de estas puntas grises que van a ayudar a incrementar un poco el bajo, como lo pudimos observar en la ocasión pasada. Y estas otras blancas, estas que se van a diferenciar por tener pequeñas muescas en la parte de la base, que van a estar específicamente orientadas para la cuestión de la mejora del apartado vocal. Los cambios son muy sutiles al colocar las puntas. Y bueno, por supuesto, tenemos a las puntas de configuración bifalange o biflange, como tenemos aquí. Al menos no creo que sea necesario utilizarlos en estos FIO, pero si es que tienes algún auricular que tal vez lo necesite, pues está bien que venga, muy bien que venga con ello. Vamos a bajar nuevamente esto. Perfecto. El case de transporte es muy bonito, recubierto de lo que parece ser piel, con el distintivo de FIO troquelado en la parte superior, en un detalle muy bien cuidado y muy bien hecho. Su tapa es imantada, por dentro en la parte superior tiene una pequeña malla en la que puedes guardar algunas cosas. El interior es lo suficientemente amplio para guardar los audífonos. Dentro de esta misma, pues la clásica bolsita de tela de FIO, que como lo mencionamos, si bien parece muy pequeña, realmente tiene un suficiente espacio como para guardar los auriculares. Y dentro de esto guardaban estos dos accesorios. Un clip con imán para poder sujetar a los auriculares. Sinceramente no sé cómo se utiliza. Y por supuesto, la poderosísima herramienta de limpieza. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ella? El cable. El cable es de 8 núcleos. Pero de un muy buen material que se percibe fuerte, se percibe resistente, muy diferente a otros cables de esta misma configuración que se encuentra pues en la mayoría de los audífonos chinos. Es un cable de hilo de LITS de alta pureza, hecho de monofilamentos de cobre, bañado en plata, bastante bonito, pero que a mi gusto, ya lo pudieron saber algunos, prefiero el que viene tanto en los FH5 como en los FH3, que si bien es igual de resistente, sumamente resistente, pues tiende a realizar algunos dobleces y conservar la forma cuando ocurre precisamente este doblez. En la parte proximal podemos llegar a distinguir que en su conexión llega a tener una ligera curvatura cuyo extremo obviamente se va a diferenciar en color, pues para que de esta manera podamos identificar en qué auricular vamos a conectar, rojo para el derecho y azul para el izquierdo. El cable se fija adecuadamente en el auricular, es muy fácil de desconectar y de ajustar nuevamente, pero la sugerencia que hago siempre en este tipo de conexión es evitar quitar y poner a cada rato, ya que esto puede estropearla. Ya sabemos que la conexión MMSX tiene este punto frágil y si no lo haces con cuidado tendrás una mala experiencia. Y bueno, como podemos distinguir en esta otra parte, dentro de aquí podemos distinguir en slider que hace muy bien su trabajo. Y en la parte distal notamos una conexión de 3.5 milímetros, la conexión estándar, y terminación en 90 grados o en L, muy bien trabajada con un material que de igual manera se percibe sumamente resistente. Justo por arriba de ella tenemos esta pequeña banda de velcro con el distintivo de la marca que ayudará a sujetar el cable al momento de almacenar, como podemos verlo aquí. Entonces, como observamos, tenemos un paquete completo de accesorios que además son de muy buena calidad. Y por supuesto, no se esperaría menos de un audífono de este costo. Y la presentación de cada uno de ellos, por supuesto que le da ese plus de que estás teniendo un producto que realmente vale lo que pagaste. Si me vieron emocionado con el desempaquetado de los Kinera Freya, hubieran visto mi reacción al abrir estos audífonos. Una experiencia completa. Sobre las especificaciones técnicas, y yo creo que durante este periodo voy a poner unas cuantas imágenes en video de estos auriculares, contamos con una impedancia de 16 ohms, una sensibilidad de 111 decibeles, por lo que pues se nota o se distingue que van a ser muy sencillos de mover con cualquier otro dispositivo digital. Sin embargo, la recomendación aquí de poder utilizarlos con un reproductor de audio dedicado es por la manera en la que el DAC y el amplificador
de tal apartado va a procesar la música, lo cual va a ser una sinergia completamente asombrosa. Es decir, sí, si los utilizas con tu celular se van a escuchar excelente, pero vas a tener un mejor potencial si tienes un excelente DAC y también una adecuada amplificación para ello, a pesar de que no sean exigentes de mover. Tiene una respuesta de frecuencia que va desde los 5 Hz hasta los 40.000 Hz, así que tu perro podrá escuchar con ello los matices que no podrás escuchar ni en sueños, ni en un viaje causado por estupefacientes. Arriba de 20.000 Hz y debajo de los 20 Hz, es información que el ser humano no puede registrar en su totalidad. Quien te diga que sí, o es un metahumano, o es un mentiroso. Pero bueno, al menos dentro de las frecuencias más bajas, si bien no se registra el sonido, sí se llega a registrar la sensación vibrante, pero tampoco hay que exagerar. Y dentro de todo esto, realmente quienes los hacen, pues son los bebés solamente en este sentido. Pero bueno, ya estamos metiéndonos en otras cosas. Este auricular, como es de esperarse, es de configuración híbrida, cuenta con un driver dinámico con características muy importantes, por lo que vamos a ver cuando se hable de su sonido. Este tiene un diámetro de 13.6 milímetros, un tamaño considerable si estamos hablando de un in-ear. Este driver está recubierto con berilio, el maravilloso berilio, que parece que llegó para quedarse por las características que puede dar un driver, situación que ya hemos visto constantemente en este mundo. Además, de los elementos que más destaca Fio es su sistema patentado llamado S-Turbo versión 2.0, el cual es un sistema de canal acústico que va desde el driver dinámico hasta la salida del auricular. Este va a estar destinado para que las frecuencias graves tengan una presencia más destacada y detallada sin que el resto de frecuencias invadan su permanencia. Ya habíamos visto esto en los FH5 y recientemente en los FH3, por lo que es una muy buena implementación de un sistema que va a ayudar a este apartado. Sin embargo, gracias a otros factores como el berilio y el diámetro del propio driver, es que aquí tenemos un excelente comportamiento. El resto de drivers, que son 4 de la marca Knowles, reconocida por fabricar drivers de armadura balanceada de la mejor calidad, 2 de ellos están destinados para las frecuencias medias, elaborado por esta marca en conjunto con Fio, o mejor dicho, modificado por Fio para entregar un mayor cuerpo en este apartado, y otros 2 para las frecuencias altas y ultra altas. Vemos situaciones similares en el FH5, a excepción obviamente del material del driver dinámico, y aquí haré la misma pregunta. ¿Es tan buena la implementación de todas esas características en la realidad? Bien, es precisamente lo que vamos a ver en este momento. Estos auriculares los tengo desde hace meses y quien me ha seguido en el poco trayecto de mi canal sabe que son mi referencia. A veces es difícil definir una referencia, pero esta te orienta a qué tanto es el desempeño de un auricular al compararla con la misma. Para dicha tarea, es necesario que el testigo sea una muestra de que se encuentra dentro de un rango neutral o lo más cercano a lo neutral. Los FH7 no son neutrales, por supuesto. Pero dentro de la gráfica de su respuesta de frecuencia podemos notar cosas muy interesantes que sí hace que tenga un perfil equilibrado o lo más cercano al concepto de un sonido equilibrado. Notamos que si bien en el inicio existe un realce de las frecuencias bajas y un declive al llegar al punto medio, este no deja una pendiente tan marcada como la haría un audífono en perfil en V, donde los medios pueden quedar un tanto rezagados. En general tenemos un sonido muy claro, muy limpio, un soundstage completamente masivo, no solo en el sentido lateral, sino en el sentido tridimensional u holográfico. Es decir, detectas no solo la amplitud de la escena sonora, sino la profundidad y la altura de la misma. Hay pistas en las cuales esto pues no va a ser revelado directamente, tal vez por la forma en cómo estén grabadas o masterizadas, pero una gran parte de ellas se va a percibir esa sensación de espacialidad. No solo es poner un soundstage en una plataforma, sino en una bóveda que te hará tener esa sensación. Fue incluso de las primeras situaciones que me dejó bastante impresionado con los FH7 que me hizo pensar, valió cada maldito centavo. Sobre este punto, pues puestas en escena, orquestaciones, trova en vivo, mariachi en vivo, metal en vivo también, ambientaciones acústicas se oyen impresionante y hasta el momento no he escuchado algo igual, aunque sí algo muy cercano tanto con los Josie Rouge como los Kinera Freya. Recién subí un video hablando de Café Quijano y menciono un álbum en particular que tiene cierto efecto de reverberación o eco,
porque muy probablemente lo grabaron en un lugar con una acústica de estas características. Incluso esto podría ser considerado un error al momento de grabar, para muchos, pero le da ese toque de nostalgia que a veces da el bolero, un bolero como tal. Para los que son de Latinoamérica y España, solo recuerden una noche en una plaza de su pueblo o el lugar donde viven, en medio de ella un cuarteto cantando en todo el ambiente con el frío de la noche. Mientras dentro de todo esto, mientras llegue a existir todo esto, la única luz que se llega a tener dentro de esta escena son las luminarias que adornan el paisaje nocturno. Justo la canción de poesía de amor en el intro con las guitarras es una experiencia asombrosa, completamente asombrosa. Por eso es que en ese video precisamente hice referencia a esta canción de este álbum. Por otro lado, la mayor parte de la discografía de Breath, grupo del cual ya también hablé en el canal, también es magnífica de escuchar aquí. Los soundtracks de películas, una experiencia completa y realmente fascinante. Ahora, traduzcamos esto a otro apartado igual de importante, la imagen. Las locuras del jazz son magníficas. Muchos se preguntarán por qué el jazz es un referente en la música, al menos dentro de la cuestión de la audiofilia. Y es que sucede que o los artistas o músicos o los ingenieros de audio están dementes con ello porque colocan cada instrumento en una posición que trabaje en armonía con los demás y también para respetar la acústica. Con estos auriculares identificas la posición de cada instrumento y las capas que existen dentro de esa propia profundidad. Por supuesto que otro referente son las orquestas sinfónicas de esto que estoy mencionando, pues debido a que cada instrumento también tiene una posición determinada que no está definida al azar, sino hay un propósito por el cual se colocan algunos instrumentos en una determinada posición. La separación instrumental y la imagen son muy adecuadas en este auricular. Ahora, la escucha general se percibe limpia, sin hiss o ruido de fondo, salvo que tengas una fuente sumamente sensible, por lo que vimos en el apartado de especificaciones técnicas. Al escucharlo, inmediatamente notas que este auricular sí está en otra liga. Y bien, regresando a la gráfica para hablar ahora sí de cada elemento sobre cada elemento de la respuesta de frecuencia, pues sí, en esos auriculares existe un desnivel en comparación a los decibeles obtenidos en la primera parte, es decir, lo observado en los graves, dentro de esto, y existe ese declive, y este es sustancialmente menor, que aproximadamente dentro de lo que son los 700 o 900 Hz, vuelve a retomar un punto muy cerca dentro de lo que es la línea original. ¿A qué se traduce todo esto? A que existirá una participación bastante marcada de las frecuencias bajas, con el hecho de ver cuántos decibeles incluso podemos observar y a cuántos llega, que en este caso son o inicia entre 72 y 73 decibeles aproximadamente y permanece así en una forma cuasi meseta. Es decir, no es una meseta en su totalidad, pero llega a permanecer así y no hay un incremento exagerado. Por lo que, por supuesto, esto nos denotará que hay un equilibrio con el siguiente punto del rango de frecuencia. Algunos saben que mi otro referente son los Josie Rush porque tienen muchas similitudes a los FH7, especialmente en el sentido del equilibrio. El diferencial es precisamente en esta zona de la respuesta de frecuencia que estoy describiendo, porque la transición del punto medio al punto alto en los Josie Rush es en forma de U. Aquellos quienes ya tienen la oportunidad de probar los Josie, imagínense que solo en esta sección, en esta primera parte, es el mismo grave, solo que con un grave con mayor presencia y mejor pegada, una mayor energía, pero con la misma claridad o hasta mejor, sin derramarse al resto de las frecuencias o generar el dichoso bloating. Entonces, esto podría decirnos que la suma del driver bañado en berilio, el gran diámetro del mismo driver, la adaptación de su sistema a ese turbo, logran una muy buena participación. Situación observada incluso pues en los FH3, a pesar de que su driver no es tan grande, pero sí combinaba los demás elementos. Y esto es lo que le da un sentido de un bajo imponente. Ahora, ¿qué lo diferencia de su hermano más pequeño? Bueno, que la transición a la zona de media, está mucho mejor lograda entre un equilibrio sobre la cantidad de bajo que pueda tener y la participación de los medios. Situación que en lo personal no observé tan bien en los FH5, pero sí en los FH3, aunque obviamente en menor escala y por supuesto mucho mejor en los FH7.
Los subgraves tienen una buena participación que respeta una presencia destacada en canciones donde existe un realce en esto, pero con un control muy bueno. Percibes esa vibración digna del subbajo y un detalle diferencial contra otros auriculares que llegan a ver de menor precio. Los pizzicatos de los contrabajos, las notas más bajas de los sintetizadores, ese boom que llega a retumbar, que no suena directamente, sino que llega a retumbar, se va a escuchar de manera excelente pero bien controlada. Y como menciono, no retumba en tu cabeza, sin embargo encontrarás una sensación muy agradable que te hará querer escuchar mucho más. La misma situación ocurre en los graves propiamente dichos. La participación del bajo, y me refiero al instrumento, es de igual manera imponente, con un adecuado control que hará que no invada el segundo punto del rango de frecuencia o al menos que no lo haga de una manera tan descontrolada como en auriculares observados pues, de un menor precio. Saxofones altos, los pianos en sus notas bajas, el bombo de una batería, los trombones con una gran fuerza se llegan a percibir muy bien. Una gran fuerza e imponencia en estas frecuencias, pero un control adecuado. Ahora, como mencioné, la transición al punto medio está bien lograda y también se nota respecto a la diferencia del resto de auriculares que pueden encontrar en el mercado. No son medios adelantados, pero tienen una participación más detallada que el promedio de los auriculares. De hecho, los únicos que sobrepasan en este punto al rango de frecuencia que llegó a tener son los Kinera Freya, tanto en detalle como en el hecho de que llegue a resaltar, pero solo por este aspecto. En mi escucha, ninguna voz destaca más que la otra, es decir, voces masculinas y femeninas se escucharán con precioso detalle que hará que tenga un buen equilibrio en la balanza, es decir, hará que las voces con registro grave suenen bien definidas, fuertes, con grandeza, y que las de registro agudo suenen dulces, seductoras. En el bossa nova es una completa seducción, y por supuesto con grandeza y entrega, sin llegar al punto de fatigar en picos elevados. Dicha situación se repite al tratarse de muchos instrumentos, por ejemplo, las guitarras, los bajos, los guzhengs, los erús, los violines, las arpas, los violonchelos, es una preciosidad. Por ejemplo, se percibe un precioso y fascinante detalle al momento en el que sus cuerdas llegan a ser entonadas con una completa exquisitez. Ya he hablado de encontrar un detalle en estos instrumentos con otros auriculares, pero de verdad, la manera en cómo se identifican en este audífono es de otro nivel. Los saxofones de configuración estándar también pueden definir un sonido con una presencia detallada en aquellos cambios que se pueden hacer al momento de soplar la boquilla del instrumento. Ahora, en las notas altas es donde existe una situación particular. Las mandolinas en sus notas muy altas son dulces y detalladas, lo mismo que el sentimiento que expresa un violín en el punto más alto de la escala musical. Se vive intensamente, se vive precisamente esa emoción que quieren transmitir. Los saxofones tenores también tienen una participación encantadora al momento de realizar notas altas en los registros agudos y ese rechinido como el que llegamos a escuchar en la pista introductoria de este video, ahí se distingue excelente. Amo escuchar esos instrumentos en estos in-ears más que en cualquier otro precisamente por ese detalle que llega a entregar, ese detalle y ese disfrute. Sin embargo, ¿qué pasa con los platillos? Es aquí donde existe un problema que denotará una de las fallas, si es que podemos llamarlo así. Porque sí, este audífono no es perfecto. Si bien el detalle de los platillos es muy bueno, se distinguirá un aspecto que en los demás elementos del rango de frecuencia no se observa o al menos no lo hace de una manera tan destacada. E incluso aquí no es mucho, pero sí hay que ponerle mucha atención para poder identificarlo. Y es que no es un sonido natural. Lamentablemente, cae en el mismo error que los FH5 al encontrarse un sonido un tanto metálico. La diferencia es sustancial, no es molesto, no aturde a los oídos, no es un sonido seco o insípido, pero ahí está. Muy probablemente esos aciertos vistos en las frecuencias bajas y medias hace que dicha situación no sea tan notoria, algo que no ocurrió en los FH5, pero que a mi parecer sí lo es. Y no es algo que te preocupe o que arruine la experiencia de sonido. Con todo lo demás que tienes será algo que en la balanza definirá que te agrada más y no es algo que le vas a poner mucha importancia a ello si es que no resultas tan exigente.
¿Los agudos son limpios? Al menos dentro de este punto, algunos podrán decir que no, pero vaya, yo no he escuchado hasta el momento audífonos mejores dentro de este punto y por ello mismo lo llego a considerar limpio, pero sí, a pesar de que no llegan a fatigar, no se percibe esa naturalidad. Si utilizamos los filtros verdes, pues creo que existe una mejora en la cuestión del micro detalle que se puede distinguir, pero todavía conserva ese sonido metálico. Dentro de las consideraciones generales, muchos tal vez no consideran a este audífono como uno musical por tener precisamente este perfil un tanto equilibrado y depende por supuesto de la preferencia de cada quien. Si bien yo no lo defino como un sonido divertido, plenamente dicho, sí considero que en escuchas energéticas te hará querer sentir el mismo ritmo de la música con el cuerpo. Si quieres una escucha relajada para distinguir muchos matices en una pista, por supuesto que también lo podrás hacer. Aquí, a diferencia de los FH5, no solo encontré un audífono sumamente detallado, sino uno que hace equidistante el factor entre disfrutar la música y el poder analizarla con detenimiento. Cada género que escuché se adapta muy bien y es que cumple con una extraña forma de versatilidad al tener ese punto de partida bien equilibrado, limpieza y, por supuesto, inmersión. El rock se escucha bien, el metal también, enérgico, las baladas poperas igual. El jazz es magnífico, especialmente por ese detalle tan precioso que llega a distinguirse. El soul se vive con la pasión que debe vivirse con las voces entregadas al por mayor en cada canción. La música oriental se vive con un gran sentimiento. Los boleros son preciosamente detallados y nostálgicos. Los soundtracks son épicos. Es como si estuvieras en el momento en el que grabaron una pista de un soundtrack de una película o de un videojuego. El rap te hace, por ejemplo, seguir ese ritmo, mover la cabeza de esa manera. La electrónica te mantiene en ese trance y el lo-fi se escucha limpio. El lo-fi no tiene por qué escucharse limpio. Tiene que escucharse low, tiene que escucharse así. Y esa es otra cuestión con los FH7, que si bien tampoco te hace arruinar esa experiencia, ya te hará notar que su sonido, que claro que es detallado, pero también está maquillado precisamente para sonar bien. Hay un muy buen trabajo técnico porque aquí encontrarás detalles que en otros auriculares ni en sueños podrías encontrar. La experiencia es grandiosa, pero si nos ponemos muy exigentes, a partir de esas y más situaciones, conoceremos que no es un audífono perfecto. Comparaciones. Ya en su momento tuvimos a los audios en este 800 gracias al canal de Mundo Hi-Fi Oz. Si no se han suscrito, sugiero que lo hagan ya que tendrán un gran referente con él. Y bien, los audios en, pues obviamente se perciben más cálidos, con una clara perfilación a un sonido en D. Aunque está muy bien realizada, pues en mi caso yo prefiero el equilibrio, la claridad, el soundstage y la limpieza que los FH7 llegan a entregar. Eso sí, considero que los agudos de dichos AudioSense están mejor trabajados y se perciben con una naturalidad ligeramente mayor. Con los Shosi Rouge ya vimos que estos son muy similares, excepto que los Fio tienen un grave con mayor energía e imponencia. Sobre el soundstage limpieza, pues los FH7 continúan en una escala mayor. Y para terminar, me regreso a la reflexión nostálgica del inicio, porque a pesar de que estos audífonos son los mejores que tengo, a pesar de que estoy fascinado y dudo mucho deshacerme de ellos, quiero que tú reconozcas algo muy importante. Estos solo son la punta del iceberg, de un mundo mucho más amplio y extenso. Un mundo en el que los FH7 incluso son considerados por la crema innata como los audífonos que venden en el metro. Un mundo con joyas que solo pueden estar en estanterías de lujo, joyas que solo los que tienen un alto poder adquisitivo pueden tener el privilegio de escuchar y sin más decir quiero conseguir otro y adelante, sin problema lo pueden hacer. Y eso no está mal, cada quien tiene la oportunidad de adquirir algo acorde a sus capacidades y si puedes hacerlo, adelante, date el gusto. Si no es tu prioridad gastar tanto en un audífono, adelante. Son tus prioridades y no las de alguien más. El motivo por el que digo esto es que si te abruma toda esa palabrería que dije al describir su sonido y quedaste encantado con ello, amigo, amiga, esto no es nada. Hay cosas mejores
y siempre las habrán en un mundo globalizado. ¿Vale la pena el gasto? Por supuesto que lo vale. No estoy diciendo que no. Su calidad de sonido es formidable. La experiencia de escuchar la música con esos audífonos, pocos auriculares la pueden igualar, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar la música con otros auriculares. ¡Claro que puedes! Es por ello que yo estoy tan fascinado con el concepto de Giant Killer. Por supuesto que los FH7 entregan una experiencia magnífica y que es difícil de alcanzar para muchos audífonos que se encuentran en el mercado y que forman parte del promedio. Pero, amigos, prioridades. Si un tipo detrás de la pantalla te está diciendo que le gustaron y que son excelentes, bueno, muy probablemente lo lleguen a hacer. Pero eso no hace menos a lo que ya tienes en tus manos. Son audífonos increíbles, pero no son esenciales para poder disfrutar la música en tu rutina diaria. Eso lo puedes hacer con audífonos de un costo menor, y ya lo hemos visto por aquí. Hay muchas cosas por aprender y precisamente para ello son estos videos. Yo aprendo mucho de ustedes y retroalimentamos ese conocimiento por los comentarios de expertos y novatos que llegan a ser. Agradezco esa clase de apoyo, gracias por ver este video y aprecio bastante que hayas llegado hasta aquí. Y nos vemos en la siguiente charla.